Muchacha, hola. ¿Estás sola? Sí, hola. ¿Puedo sentar? Sí, claro. ¿Te acompaño? Sí. ¿Tienes algún fresquito para ¿Y qué se le ofrece a usted, muchacho? ¿Qué se le ofrece? O sea, vine aquí a pasear, vine a pasar bonito y usted viene y se me arrima hacia usted. ¿Sí, quién es? Yo soy. Usted, toda esa montaña que está allá. Ajá. Todo eso es mío. ¿Todo eso es suyo? Sí. Oye, o sea, usted tiene mucha plata, quiere decir. Sí, esto es dueño aquí de estos lotes, está allá cerca. Qué bonito. ¿Y usted no le gustaría ser una mujer como yo, no? Sí. De buen parecer. Ahora te doy mi numerito y mis redes, ¿te parece? Sí, claro. Y nos podemos ya poner de acuerdo para... No sé, como para salir o algo así, pero con una condición. ¿Cuál sería la condición? Usted tiene que poner todas las fincas a nombre mío. Todas. Lo que usted quiera, mami. Sí, ay, qué guapa, así sí me gusta, muchacho. Así sí. ¿Y cómo te llamas? Dari. Dari. Solo Dari me dice. Dari. Dari. Dari suena como. Dari. Dari todo por mí. Así no. Dari todo por mí. Bueno, mi amor, entonces salud. Entonces usted me dice que me va a poner todos sus pedazos a nombre mío, ¿verdad? Usted va a poner los pedazos a nombre mío. Usted me pone el pedazo a nombre mío también. Ah, bueno, así sí me gusta. ¿Y qué me parece si salimos a bailar un rato? Ay, disculpe, es que a veces me da tos. Eso se me sale la voz así. Muchacho, y aparte, bueno, Dari, que dice que es Dari todo por mí, aparte de todo eso, digamos, usted tiene, me imagino que tiene casas, tiene mansiones. Ah, bueno, entonces usted me va a regalar todo el pedazo, entonces, todos esos pedazos que usted tiene ahí, me va a regalar todos los pedazos. Solo es uno, pero es bastante grande. Pero usted dice que usted tiene muchos pedazos, muchacho, o sea, ¿cuál me va a regalar, caballero? Ay, disculpe, es que tengo tos, a veces se me sale lo tóxica. Voy a tomarme un poquito de fresco, permiso. Ay, ya, muchacho. Entonces, usted dice que yo voy a ser dueña de todos los pedazos. ¿Qué? Si quiere vamos a conocer ahí. Hay que conozca todo el pedazo, ¿ok? Usted me va a ir a enseñar el pedazo, entonces. Vamos a ir a conocer el pedazo suyo. Sí, claro, vamos. Vamos a ver y si me gustan, me los pelo. Sin ningún compromiso, ¿verdad? Sí, vamos. Y entonces, si me gustan, y de una vez me los pone a mi nombre, ¿te parece? Sí, claro, sí. Ok, entonces muchas gracias. Ok, todo este pedazo es suyo, muchacho, qué lindo que está demasiado hermoso. Aquellos árboles, aquel tuco es mío también. Sí, todo es suyo. Todo es mío. Todo ese tuco es mío, qué lindo. Puede ser suyo, ¿ah? Qué grandes que están. Nada más me dice. Me gusta, muchacho. Perfecto. Y Daddy, usted haría todo por mí entonces. El Daddy por todo por mí. Ay, sí, verdad que me gusta como para hacer una cabañita por acá. No sé qué le parece a usted, muchacho. ¿Sí? La verdad es que sí me gusta mucho. Me gusta mucho. Y ¿cómo es que se dice? Daddy, yo veo que tiene una palmera de cocos aquí. ¿Y dónde están los cocos? Es que los cocos todavía no están porque no es época todavía. ¿Son cocos para cuándo? Ya le dije, es que no hay época todavía. Ah, no, yo quiero cocos, yo quiero que me regalen un par de cocos por lo menos. Tiene que darme coquito.
Así como me da el banano, tiene que darme coco. Ahí vemos. Bueno, así es. Claro. Dineitos para también para hacer frijolitos y todo eso que a mí me gusta. ¿Ves? ¡Ay, muchacho! ¿Está bien? Sí. Mi amor, ¿está bien? Sí. El tobillo. ¡Ay, muchacho! Venga, para levantarla. ¡Ay! Yo le ayudo, tranquila. Espérese, mi amor, espérese. Gracias. ¡Ay, se me reventó el bolso! No, no se preocupe, yo le compré uno. ¿Usted nuevo? ¿Le compró uno, sí? Sí, claro, un Gucci. ¡Qué lindo, güey! Gracias. ¡Mua! Tranquilo, me va a subir de aquí. No se me ve la tanga, ¿no? No, tranquila. Muchacho. Sí se ve bien. ¡Bolso, qué cólera! Okay. Vamos, muchacho. ¡Ay, es que me volé el tobillo! ¡Ay, me duele! ¡Ay!